Silvestre. Cuando nuestra banda municipal deja sonar sus primeros acordes, convierte la Plaza de la Libertad, la más tan pequeña de las plazas, decía el padre Carlos González Salas, en un territorio inclusivo, en un espacio libre que incita al roce cultural, al diálogo y al encuentro con nuestro único absoluto, el cuerpo. Nos pone a bailar, pues. Entre 1876 y 1910, el país comenzó a llenarse de ferrocarriles, fábricas, mercados y nuevas formas de vida en las nacientes ciudades. El porfiriato, construyendo el sueño de modernidad y desarrollo de nuestra nación, atendía hasta los últimos detalles y Tampico no podía ser la excepción. Afrancesada en sus formas arquitectónicas, tanto que llegó a equipararse con Nueva Orleans, la cada vez más importante ciudad comercial de Tampico carecía de algo vital, de acuerdo a la propia opinión del general Díaz: una banda musical para ceremonias oficiales, actos militares y amenización de las tardes junto al río. ¿Para qué ser don Porfirio Díaz si llegas a Tampico y no hay banda que con valses te reciba? Manos a la obra y enviar de inmediato al maestro oaxaqueño Lino Rivas para formar un conjunto, inicialmente de niños y jóvenes, que pusiera al alcance de todos en el puerto a los grandes maestros europeos y mexicanos a través de sus composiciones y con capacidad de ejecutar con destreza ópera, música sinfónica, valses, cuadrillas y géneros bailables, así como piezas populares y, evidentemente, marchas, himnos y música marcial. Así nace nuestra banda municipal de Tampico. Siente mucha emoción, ¿no? Ahí dice la gente que cuando se emociona se pone la piel chinita. O sea, aquí o fuera, que sea de Tampico. Si ahorita que tocó, ya tenía años que no se veía, se alegró el corazón, se alegró la gente. La verdad es un orgullo tener esa banda porque no muchos municipios del país tienen. Es una banda antigua de más de 100 años. Se llena de alegría con esas cuatro palabras. En 1910 ya las bandas militares estaban desapareciendo. Entonces cuando el 23 de Infantería, que era el regimiento donde venía mi padre, llegaba a Tampico, y muchos integrantes de esa banda, pues ellos no así nombraban, se bajaron del tren y a solicitar una plaza en la banda municipal de Tampico, que estaba en recién reincorporación de elementos. Y casi media banda del regimiento de infantería se bajaron y se quedaron aquí en Tampico. Entre ellos venía mi padre que era el subdirector de la banda 23 de infantería. Hace algunos años, muchos diría yo, invitaron a la banda municipal de Tampico a concursar a un concurso de bandas militares en la ciudad de San Luis Potosí. Todas las bandas que asistieron a ese concurso, pues iban desde luego pues, estrenando uniformes. No tenía uniforme la banda, así es que íbamos de varios colores y pues la gente pues, nos miraba así, los otros músicos de las otras bandas nos miraban así con cierto desdén. Pero a la hora de tocar y a la hora de la premiación, le dan el primer lugar a la banda municipal de Tampico. A lo largo de 125 años, músicos de extraordinario talento han enriquecido el prestigio de esta agrupación tan querida.
interpretando las composiciones más famosas de los grandes genios universales o expresando el especial encanto de la canción popular, han regalado momentos inolvidables a muchas generaciones de tampiqueños. El sonido de la agrupación es prioridad siempre. Creo yo que hemos logrado unificar esto, darle un estilo propio de interpretación de cada una de las piezas que vamos montando. La actividad de la banda municipal es importante y trascendente porque es un vínculo cultural de fácil acceso para la comunidad. Con un repertorio que permitiría las mismas bandas en las ciudades más grandes del mundo. Esto es la única banda en el país que es doblemente versátil porque su repertorio es tanto bailable como de música clásica y de marchas y valses y todo eso. Es una riqueza cultural, una riqueza intelectual, una riqueza de muchos años de trabajo que ahí está. Entonces hay que rescatar, hay que renovar. Es famosa en todo el estado y a nivel nacional por esto, ¿verdad? Por toda la trayectoria que ha tenido durante todos estos años, más de un siglo, y eso no es fácil. La banda de música siempre ha tocado en los honores de recibimiento a los presidentes de la República. Nos llevaban al aeropuerto, se tocaba el himno nacional con marca el protocolo, acompañado de una banda militar. Aquí se pueden poner los años que uno le da al trabajo, que uno le da a su ciudad, con bastante orgullo representándola. Para mí es algo que me llena, ¿no? Es algo que es parte de mi vida, ¿no? Hacer música. No todos los días se cumplen 125 años, entonces es una gran responsabilidad para mí y para todos los integrantes de la banda. Eso es lo que más me marca. Durante sus primeros 50 años, la banda solo contó con intérpretes varones, pero a partir de los años 60 comienzan a incorporarse las mujeres a dicha agrupación. En el año 2002, ya con 100 años de existencia, la banda se distingue por contar en esa época con una directora, la trombonista Santa Briones. Cuando tocábamos obras clásicas de cierto nivel, de cierta calidad, de la música culta, que tocaban grandes orquestas sinfónicas, y estaba todo incluso alrededor con personas estacionadas en sus coches, que desde ahí estaban escuchando la banda. Entonces, cuando terminaban la serenata de la banda, aquellos se empezaban a mover al mismo tiempo todos los carros, y después me enteré de que teníamos un público que iba allá alrededor a escuchar precisamente ese tipo de obras. La música te hace honesto, sincero, auténtico. Con un acervo musical de más de 1.300 obras de diferentes autores y arreglos especiales, hoy por hoy, la Banda Municipal de Tampico es considerada patrimonio cultural de nuestra ciudad. La banda se constituye oficialmente en el año de 1899, celebrando su aniversario cada 22 de noviembre, fecha en que además se conmemora el Día del Músico. No exageramos al decir que miles de tardes han caído sobre nuestra ciudad, encontrando a nuestra banda deleitando a los transeúntes. Muchos de ellos, aficionados regulares que asisten a las serenatas semanales y a los conciertos matutinos solo para relajarse, escuchando un recuerdo o incluso bailando una memoria. Desde su fundación, la Banda Municipal ha permitido justamente eso, construir una memoria de ciudad. A veces en clave de sol, a veces en clave de fa, de vez en cuando en clave de do, pero sin lugar a dudas, recorriendo todas las escalas del recuerdo, creando una composición interminable, que nos enorgullece, nos identifica y, claro que sí, siempre nos pone a bailar.
Cuando un gobierno asume la responsabilidad de subvención de un patrimonio intangible como lo es la banda municipal, no solo satisface necesidades de aspiraciones culturales, simbólicas y expresivas de nuestra comunidad, también construye relatos de significados y sentidos. Larga vida a nuestra banda municipal. Que su ritmo siga propiciando en nuestra sociedad tan pequeña la reinvención de modos del pulso incierto de la vida. Tampico es ante todo un puerto musical.